Ahí está Lucas Correa con el lateral, tocándola para que la corriera Silva, pero recupera la Quintana. Se viene Peñarol, arranca la Quintana, que ahora cambió de derecha a izquierda. Se viene por el centro, lo marca, le quitan. Le queda para Bentaberri. Bentaberri mandó para Benguche, corre Benguche a la derecha. Se viene solo Benguche. Benguche, que se le va o no. No lo deja salir. Arranca Benguche. Jorge, la pelota. La pide Lucas Morales. También la pide Silva. Viene para Silva. Arranca Silva. La va a tocar al medio. Tocó muy bien. Viene para Batizón. Está. Gol. ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! Tizón ingresó solitariamente allí como pidiendo permiso en la zona defensiva de Peñarol. Y en el minuto 43 del segundo tiempo, gran jugada de Cerro Largo. Los cambios le dieron resultado a Bracamonte. Y Tizón le puso la cuota diferente de este fin de semana. Gana Cerro Largo 1-0 en el campeón del siglo. Un golazo por donde se lo mire. Qué buena maniobra colectiva por el sector derecho. La empezó Benguchela, terminó Tizón con pierna zurda. Se la cambió al guardameta Neto Volpe, que no tuvo absolutamente nada que hacer. Se descuidó, se distrajo justamente de la defensa. Mira, Soria, apareció Tizón, un zurdo que por derecha logra tocar esa pelota con su pierna hábil y marcar el tanto que puede de alguna manera determinar una victoria, como lo dijimos hace un par de horas en los informativos, hazañosa, en caso que se consiga, frente a un Peñarol deshilachado, absolutamente un Peñarol que realmente ha dejado muchísimo que desear, y esto es un poco el reflejo del actual nivel de un equipo que evidentemente no logró clasificar a ninguna de las copas internacionales, es decir, a sus fases siguientes, quedándose por el camino en un intento fallido, nulo. Y bueno, hoy acá Peñarol tampoco puede lograr lo que tenía que hacer, que era evidentemente ganar este partido, no importa por qué diferencia, y esperar resultados del domingo para saber si estaba o no en la definición. Apareció Tizón, de alguna manera también capitalizó los problemas defensivos que ha mostrado el equipo Mirasol al cabo de todo el año en campeonatos uruguayos y en campeonatos internacionales, para tocar corto y poner el gol que puede, incluso, decía recién, falta todavía un par de minutos más los descuentos, marcar un heroico triunfo de visitante acá en el campeón del siglo.